Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a nuestra tercera conferencia dentro del ciclo Iguales en amor, iguales en deseo, con las que la Biblioteca Nacional de España se suma a la celebración por los festejos en esta semana del orgullo. Primera vez que se hace en la historia de esta institución. Antes se ha hecho cuestiones más o menos formales en redes, pero conferencias como ciclo es la primera vez en la historia de la institución. Como les comenté el primer día, iguales en amor, iguales en deseo, y como ustedes saben, es un verso de Luis Ternuda, de un poema llamado No decía palabras. Barajamos en su día varios títulos posibles para este ciclo, desde el recurrente El amor, que no se atreve a decir su nombre, del poeta Alfred Douglas, el amante de Oscar Wilde, al fragmento Yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado, de Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Finalmente, después de darle muchas vueltas, atendimos la sugerencia de nuestro invitado de hoy, el catedrático de literatura, don Emilio Peral Vega, escogiendo el verso Iguales en Amor, Iguales en Deseo. Este ciclo arrancó con la conferencia titulada Imágenes del Deshonor. Risa y orgullo en torno a un tabú, de Goya a la guerra civil, a cargo del doctor Carlos Reyero Hermosilla, catedrático emérito de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad Autónoma de Madrid. Y continuó en el día de ayer con la intervención de la profesora doña Gloria Fortún con la ponencia Las hijas de CC hacia un canon de la literatura lésbica en España. Hoy escucharemos la última conferencia del ciclo Iguales en Amor, Iguales en Deseo, que como les decía hemos dedicado a la celebración del orgullo 2021. Lleva por título La verdad ignorada. Homosexualidad masculina y la literatura en España (1890-1936), en la que Don Emilio Peral Vega nos ofrecerá diversas perspectivas sobre el deseo erótico entre hombres a través de un recorrido que va desde el juego ilusivo de Jacinto Benavente hasta la expresión más puramente trágica de Luis Ternuda o Federico García Lorca. Emilio Peral obtuvo premio extraordinario en sus estudios de licenciatura y se doctoró en filología hispánica en la Universidad. Complutense de Madrid, donde en la actualidad es catedrático de su especialidad. Yo apuesto a que será uno de los más jóvenes de España, supongo. Sus principales líneas de investigación son el teatro español del siglo XX, Federico García Lorca y la literatura escrita en torno a la guerra civil. Ha publicado varias obras sobre estas temáticas, numerosos artículos, además de haber realizado ediciones fruto de sus múltiples investigaciones y de sus comisariados en exposiciones ciertamente brillantes. Entre sus publicaciones más recientes citaremos Federico García Lorca, 100 años en Madrid, La Vuelta de Pierrot o El Teatro en la Guerra Civil, donde dedicó un tomo al bando republicano y otro tomo al bando nacional. La conferencia que nos ofrece hoy es, a su vez, síntesis de sus nuevos trabajos para un texto que se publicará muy próximamente. Pero dejemos que sea el doctor Peral quien nos lo explique. Eh, estimado Emilio, querido Emilio, bienvenido a la Biblioteca Nacional de España, la que sin duda es su casa. Pues. Muchísimas gracias eh, a la Biblioteca Nacional por la invitación, evidentemente a su directora y muy particularmente a Ángel Martínez Roger, su director de actividades culturales, que ha sido el gran promotor de este ciclo, que creo que era necesario y creo que era realmente necesario en un marco como, como el que nos auspicia la Biblioteca Nacional, que es de alguna manera el símbolo de la, de la permanencia de la cultura escrita en nuestro país. Pues, como ha indicado eh, eh, Ángel Martínez Roger, mi conferencia se titula La Verdad Ignorada: eh, La Homosexualidad Masculina y Literatura en España de 1890 a 1939. Y el título de la conferencia está tomada, evidentemente, de un verso. Igual que el ciclo, eh, iguales en, eh, igual en amor, iguales en deseo, Esta, ya lo decía eh, mi predecesor en la palabra, está tomado de un verso de cernuda. La, el propio título de la conferencia, la verdad ignorada, procede de otro poema de cernuda. Pero les invito a que tengan un poquito de paciencia y que dentro de aproximadamente de una hora retomemos este verso, porque con él acabaremos, eh, para poner un poco de luz a un recorrido que es algo sombrío. Y les invito ahora a hacer un viaje por, por el Madrid y por la Barcelona, fundamentalmente por Madrid, desde finales del siglo XIX hasta el principio de la Guerra Civil, de la mano de hombres que quisieron a iguales, de hombres que quisieron a otros hombres y que intentaron expresarlo con la mayor dignidad y con la mayor capacidad estética a través de sus escritos. Para remontarnos y para situar eh, la conferencia... Es, es absolutamente necesario situarnos en el siglo XIX francés y, muy específicamente, en lo que podemos denominar la estética decadentista. Eh, uno de los tópicos del decadentismo, ese movimiento francés que se desarrolló fundamentalmente desde los años 50 y 60 del siglo XIX hasta, hasta finales del siglo, uno de los tópicos, como digo, fundamentales fue el tópico del andrógino. Frente a la civilización cientifista pagada de objetivismo, que de la que había dado cuenta eh, la novelística francesa de principios del XIX, fundamentalmente de Stendhal, de Balzac, hay, un, hay una generación de escritores que eh, se rebelan contra este, esta objetividad burguesa, esta objetividad bien pensante, y pretenden incluir en sus, en sus obras nuevos modelos eh, de erotismo. Para ellos el andro es decir, la mujer que parece ser hombre o el hombre que parece ser mujer, es eh, uno de los tópicos fundamentales porque en él encuentran eh, una nueva dimensión estética. Lo que antes era, era tildado de feo, de grotesco en la literatura clásica, a partir del 19 adquiere una, eh, una cosmovisión casi diríamos mística. Es, un nuevo es una nueva forma de enfrentarse eh, al mundo, una nueva forma de enfrentar el sexo y una nueva manera de enfrentar la belleza. Algunos ejemplos, eh, muy escasos, evidentemente, porque tengo que ir centrando el tiro de la conferencia, son los que pueden ver en la, en la diapositiva. Una novela eh, de Théophile Gauthier del año 1835, que se llama Mademoiselle de Maupin, eh, la señorita de Maupin, en la que eh, eh, nos encontramos con una novela protagonizada por una mujer que decide eh, asumir una identidad masculina para vivir todas las aventuras sexuales y sociales que les estaban permitidas a los hombres. Y al lado, en la parte derecha de la diapositiva, se encuentran con una novela posterior, la del escritor. Eh, Rachilde, vamos a decirlo a la española Rachilde, porque así le gustaba decirlo a Benito Pérez Galdós, Rachilde, eh, una escritora bisexual de apariencia masculina que escribió dos obras que sintetizan ese, ese mito del andrógino. La primera la tienen ahí, Monsieur Venus, Señor Venus, eh, ligando lo masculino con lo femenino, y la segunda novela, un poquito posterior en el tiempo, fue Madame Adonis. Es decir, señora Adonis, mezclando nuevamente lo masculino y lo femenino en, una misma, en, una misma, en un mismo sintagma, en un mismo título. Eh, así las cosas, eh, la homosexualidad va del arte a la sociedad. Es decir, un grupo de intelectuales decadentes, fundamentalmente franceses, asumen que eh, la ambigüedad sexual o incluso la perversión sexual, utilizando una, un, una terminología de la época, no es solo una cuestión para mantenerla oculta, sino que es una cuestión que debe salir a la luz a través de las obras literarias. Y eso hace que el arte sea el primer escaparate, la escritura sea la, el primer escaparate del deseo ambiguo entre iguales. Y del arte llega inmediatamente después a la sociedad. Podemos decir, sin, sin objeto de duda, que la homosexualidad, fundamentalmente la masculina, las mujeres tardarán más en visibilizarse. La homosexualidad, fundamentalmente masculina, se convierte en un tema de debate social en la Europa de finales del siglo XIX, desde perspectivas muy distintas. Desde la perspectiva de la humillación, de la degradación, eh, y aquí tenemos un texto fundamental, que es el texto llamado Degeneración, eh, escrito en alemán por eh, Max Nordau, publicado en el año 1892 que para que se den cuenta de la magnitud, de la importancia del debate social, fue traducido al español, previamente al francés, pero al español solo diez años después, en la época es muy poco, en el año 1902. Un texto, como digo, de generación que marcaba el deseo entre iguales como una de las maneras de perversión más agudas de la sociedad burguesa autocomplaciente. Mas Nordau entendía que era el primer signo de la degeneración de Occidente y, por tanto, del término de nuestra civilización. Por tanto, una postura absolutamente humillante eh, eh, y, y, por supuesto, cosificadora. La literatura española no se queda atrás, evidentemente. El debate primero se forja en Francia, en Inglaterra, pero muy pronto llega a España. Eh, eh, una prueba de ello es este texto, no sé si lo conocerán, pero un texto muy conocido, de, firmado por Bernardo de Quirós y eh, José María Llanas Aguilianedo. Que se titula La mala vida en Madrid. Una especie de tratado psicológico, sociológico, vamos a decirlo así. Estoy atemperando la manera de nombrarlo, podría ser mucho más taxativo, pero ya me iré calentando a lo largo de la, de la conferencia. Una especie de libelo en el que se considera a los homosexuales en una taxonomía que va de lo peor a lo pésimo. Los homosexuales se, se clasifican de acuerdo a las pocas entendederas de estos dos. Psicólogos de principios de siglo, desde aquellos que asumen una actitud activa en el sexo, eh, que merecen algo de perdón, hasta aquellos que eh, asumen una actitud para ellos absolutamente femenina, que merecen todos los desprecios y todas las condenaciones, e incluso todas las puniciones de, 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 desde un punto de vista médico y psicológico. Por supuesto, eh, lo, de los dos textos de los que he hablado tienen una dimensión psicológica o sociológica, pero eh, cuando abrimos el, el abanico hacia lo estrictamente literario, nos encontramos también con visiones eh, enormemente grotescas, hirientes desde un punto de vista de clasificación de la homosexualidad, como la del reputado entonces Rafael Cansino Sasén, que en la novela de un literato, que es una especie de libro de costumbres que da cuenta de todas las actividades sociales que tenían en Madrid desde 1886 hasta 1913, eh, se dedica durante más de 30 páginas de este libro en distintos momentos a calificar a las luminarias homosexuales de la intelectualidad española de principios del 20, con unos calificativos que me permitirán voy a obviar, porque como bien sabemos los filólogos, eh, lo que no se nombra no se recuerda. Y evidentemente no lo voy a nombrar porque no merece ningún recuerdo, por lo menos por mi parte. Evidentemente, como digo, en esa censura del ejercicio de la homosexualidad masculina hay excepciones muy honrosas. La primera la más importante desde el punto de vista de la relevancia es la firmada por gregorio marañón que había dedicado algunos ensayos a la figura de don juan el mito el gran mito del de, de heterotópico español que gregorio marañón en una interpretación que a mí me parece desmesurada eh, lo leía a la luz de una posible homosexualidad del caballero andaluz o, de, o del noble andaluz el conquistador de mujeres tradicional de nuestra literatura pero mucho más perfilado desde el punto de vista del estudio de la, de la homosexualidad es ese texto que tienen en, en la diapositiva, los estados intersexuales del año 1929 firmado, como digo, por un intelectual de primera, de primera fila, que daba, una, eh, que daba ya un lugar a esa, a esa manera de amar eh, diferenciada de la tradicionalmente asumida de los heterosexuales, y aun cuando no se producía una aceptación total, por lo menos se divagaba sobre ello y se le otorgaba una dignidad eh, médica y sociológica. El debate de la homosexualidad está en la calle en Madrid, está en la calle en Europa y eso hace que muy pronto las nuevas manifestaciones artísticas del siglo XX también se abran al debate público. La primera película homosexual de la historia, a menos que descubramos una cinta en los próximos, en los próximos meses que nos, eh, que nos haga variar esta, esta afirmación que les digo, es la película eh, sueca Vingarne, es decir, las alas rodada en el año 1916 por el director sueco Maurits Stiller. En esta película se habla abiertamente de, un, eh, de una relación entre dos hombres, un hombre viejo, un escultor reputado, eh, que lleva como nombre Claude Soré, eh, un escultor, como digo, enormemente reputado, que inicia una relación de carácter muy explícito en el filme con eh, Mikael, un joven. Eh, también con ciertas pretensiones literarias o, es, o, o artísticas, que quizás como medio, eh, como medio de medro, de medro social y de medro en el mundo artístico, inicia una relación con el hombre mayor. Tenemos, por tanto, una primera cosificación del deshomosexual en el séptimo arte, en el, act, en el arte de la modernidad. Y la tenemos de acuerdo al modelo griego de relación entre hombres. Hombre mayor con hombre eh, joven, hombre que realiza una función de formación, lo que llamamos el erastés. Respecto al hombre joven, que es el Herómenos, o así se, se denomina tradicionalmente. Pero permítanme, antes de ir a, a los grandes escritores de nuestra, de nuestra primera parte del siglo XX, detenerme siquiera. En unos instantes eh, les prometo solo unos minutos, aunque creo que van a ser entretenidos por el Madrid gay, vamos a llamarlo así, de principios del siglo XX, donde se reunían los homosexuales. ¿Cuál era la capacidad de visibilización de esos homosexuales? Siempre burgueses, siempre con dinero, siempre de buenas familias y siempre intelectuales. La posición de los homosexuales humildes no ha podido ser historiada. Posiblemente sea una historia del absoluto silencio. Ahora podemos estudiar la de aquellos privilegiados que tuvieron la oportunidad de sacar los dedos, ¿verdad? Para ese paseo por Madrid que les ofrezco, nos vamos a ir al Madrid de los años 10 y 20, voy a iniciar eh, el paseo con, una, con un fragmento de Luis Buñuel eh, incluido en mi último suspiro, sus memorias que publicó en el año 1982. No se asusten, Buñuel no era homosexual o por lo menos nunca lo declaró. Eh, dice lo siguiente, en nuestra juventud, no nos agradaban los pederastas. Es un texto escrito en el año 1982, recordando lo que vivió en la residencia de estudiantes. No nos agradaban los pederastas. Yo he contado mi reacción cuando tuve noticia de las sospechas que recaían sobre Federico, evidentemente su amigo Federico García Lorca. Debo añadir que yo llegué a desempeñar el papel de agente provocador en un urinario madrileño. Mis amigos esperaban afuera, yo entraba en el edículo y representaba mi papel de cebo. Una tarde un hombre se inclinó hacia mí. Cuando el desgraciado salía del urinario, le dimos una paliza, cosa que hoy me parece absurda. Me gustaría que se detuvieran, la homofobia de Buñuel es archiconocida, pero me gustaría que se detuvieran en los términos de, de la recreación. No se arrepiente. Al homosexual se le llama desgraciado y además se le dice que, se dice que el episodio le parece absurdo, no despreciable, no humillante. Son palabras elegidas por Buñuel en plena conciencia de su, de su dimensión internacional que califica el episodio simplemente como absurdo. Imagínense si eso lo pensaba Buñuel que vivía en la residencia de estudiantes, junto con Federico García Lorca y otros eh, ilustres homosexuales, que no pensaría el vulgo, ¿verdad? Pues bien. Vamos a hacer ese repaso. Eh, Luis Buñuel hablaba de, de unos urinarios, ¿verdad? De donde 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 eh, hacía de cebo para humillar a los a los gays de la época. Efectivamente, los urinarios públicos eh, eran un lugar de encuentro tradicional entre los homosexuales de principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque los urinarios públicos se abrieron en este momento. No existían los urinarios públicos y se abrieron los primeros, los primeros públicos de verdad, eh, los que estaban sitos en la en la Puerta del Sol. Ahí lo tienen en, en la fotografía de la izquierda, los que se abrieron muy poco después en la plaza de tribunal, lo que conocemos como que son los que tienen exactamente a la derecha, también se abrieron unos al lado del edificio hoy del ayuntamiento, entonces eh, de correos, eh, algunos de ustedes los habrán conocido, efectivamente, que se encontraban en eh, justo delante del ayuntamiento eran lugares de encuentro tradicional que hablan evidentemente de la represión y de la necesidad de buscar sitios ocultos al público. Otro de los sitios frecuentes era el hotel Palas. Un lugar, eh, un lugar en el que, eh, con mediación de un café, hay varios relatos que atestiguan eh, que era un lugar eh, gay friendly, diríamos en la actualidad, ¿verdad? Lo mismo pasaba con el Parque de la Bombilla. El Parque de la Bombilla, que se, eh, que se encontraba eh, muy cerca de, eh, de la ciudad universitaria, entre la eh, calle de Valladolid, la avenida de Valladolid en la actualidad y la ciudad universitaria, eh, y la antigua Estación del Norte. En ese, en, ese, eh, en ese espacio se encontraba el Parque de la Bombilla y el mucho más interesante Café de la Parisiana. Un, una instalación de impronta modernista que estaba muy cercana al Faro de la Moncloa y al Parque del oeste, en el que se dieron cita para sus brunch y sus meriendas, pues desde Federico García Lorca hasta Jacinto Benavente y hasta el propio Luis Cernuda. También el Circo Price, el Circo Price no el que conocemos en la actualidad, sino que se encontraba en la Plaza del Rey. Eh, los entreactos del Price eran famosos. Álvaro Retana los, eh, los eh, ficcionaliza en sus novelas. L eh, podríamos decirlo de una manera más clara. Álvaro Retana o José Miren no iban al teatro a ver la obra. Iban al teatro a gozar de los entreactos y de los pasillos de los palquillos. No voy a ser más explícito, no merece la pena. El tranvía en Madrid, luego sustituido por el metro, fundamentalmente el último vagón. Era archiconocida la, la querencia de, de, de los gays a encontrarse en el último vagón del tranvía, luego sustituido, insisto, con el paso del tiempo por el metro. Los jardinillos del Prado, otro, encuentro un, otro lugar de encuentro tradicional. Los alrededores de la antigua Plaza de Toros de Madrid, la que se encontraba donde hoy está eso que en algún día se llamó Palacio de los Deportes de Madrid. Qué buen nombre, y hoy se llama de una, de una manera absolutamente irreproducible para mí, por tanto no lo voy a hacer. No sé qué center, ¿verdad? Eh, pues todos esos lugares hablaban, evidentemente, de eh, una geografía gay madrileña que era frecuentada por los privilegiados burgueses que se dedicaban al mundo contemplativo o al mundo de la literatura. ¿Quiénes eran esos intelectuales? Pues el primero de todos, Jacinto Benavente. Premio Nobel eh, en el año 1922, con gran turbación de toda la modernidad del 27, que incluso hizo manifestaciones contra la concesión del Premio Nobel de Benavente, pero sin duda alguien a quien la historia le ha tratado enormemente mal, el mayor moderno de la historia de la literatura española, aquel sin el cual no se podría entender ni a, ni a Cernuda, ni a Federico García Lorca, ni a Retana, ni a Hoyos y Vinien, ni a ninguno de los que eh, siguieron su estela. La homosexualidad de Jacinto Veramente era conocida en los mentideros de Madrid, aunque él nunca hizo una profesión pública de, la, de su condición sexual. Eh, tan conocida era que en el año 1920 se estrenó una obra suya, una obra ya de carácter burgués, eh, posterior a La Malquerida, que fue su gran éxito después de los intereses creados, del año 1920, una obra que se llamaba Una Señora. Pues bien, al día siguiente, en una crónica periodística, Ramón Gómez de la Serna eh, publicó en un periódico madrileño la siguiente coplilla. El ilustre Benavente ha estrenado una señora, título de la obra, y a coro dice la gente: ya era hora. Fíjense ustedes hasta qué punto, como digo, Benavente eh, o la condición sexual de Benavente era vox populi en el Madrid de la época. Pero Benavente había empezado a ser moderno muchos años atrás. Otra cosa es que la pretensión de triunfar o de ganar dinero fácil hiciera que Benavente muy pronto adquiriera otros tonos dramáticos. Benavente, antes que ninguno de los que voy a hablar, en el año 1893 publica un libro que pasó absolutamente desapercibido con el título de Versos. Estoy hablando de 1893, es decir, es decir, en fecha coincidente a muchos de los grandes emblemas europeos, franceses eh, o eh, ingleses, de los que voy a hablar inmediatamente. En ese, en ese poemario versos hay al menos cuatro o cinco composiciones abiertamente homoeróticas. La primera de ellas de la, es un soneto de la que les he extraído los dos primeros cuartetos que dicen como siguen. Urania, Venus celestial, inspira mi amor, rebelde a Venus genitora. La de vulgar amor inspiradora que vida enciende en su inflamada pira. Al goce solo celestial aspira mi amor, de la belleza arrobadora y la belleza celestial adora cuando en humano ser la ama y admira. Ustedes se preguntarán quizás que por qué esos versos son homoeróticos. Son toda una declaración de principios. Benavente coliga su manera de amar a la de Venus Urania. Y la homosexualidad durante todo el arranque del siglo XX fue denominada clínicamente uranismo. La, hay dos tipos de Venus, ya desde el banquete de Platón. En un diálogo inserto en el banquete de Platón se habla de la existencia de Dios, dos diosas del amor, la Afrodita Urania o la Venus Urania y la Afrodita Pandemos o la Venus Pandemos. La segunda es la típica del amor heterosexual, la... Venus genitora, lo ven en el segundo verso, ¿verdad? Es decir, la que genera descendencia, la que produce descendencia. Y esa no merece ningún respeto por parte de quien eh, asume la voz. Es un amor estereotipado, aburguesado, que responde a costumbres sociales, frente a la Venus urania, encarnada fundamentalmente en el amor de los efebos, de los efebos hombres. Es una Venus no genitora porque no produce simiente, no produce semilla, pero es un tipo de amor mucho más hedonista mucho más libre y fundamentalmente mucho más unido al ideal de la belleza, que era el ideal perseguido por Platón en última instancia. De ahí, como digo, que estos versos sean toda una declaración de principios y la primera eh, evidencia de que un intelectual español había leído a, los, a la gran generación de poetas gays ingleses, que ya entonces se autodenominaban... Uranian poets, o lo que es lo mismo, poetas uranistas. Toda una generación de poetas que venían escribiendo desde los años 60 del siglo XIX, que formaron una especie de camaradería, de hermandad, lo diríamos en clave casi norteamericana, de poetas abiertamente gays, socialmente gays, que en sus obras esgrimían este sentimiento. Poetas como Nicholson, como Simons o como Carpenter fueron leídos por Benavente, uno de los pocos intelectuales que era capaz de leer. Ingles inglés, en lengua eh, eh, textos literarios en inglés. La cosa ha mejorado poco, son pocos los colegas que todavía pueden leer una obra en inglés con una cierta solvencia, fíjense, estoy hablando de hace 100 años. Pero en ese, en ese poemario, 1893, se introduce el soneto más explícito de todos, los, de todos los escritos por Benavente, insisto, en la fecha 1893, que dice lo siguiente, un nombre a nuestro afecto, afecto extraño. Un nombre tiene al corazón odioso, un nombre infame, duro y afrentoso que tú rechazas con sutil engaño, con sutil amaño, perdón. Y otro más noble, lisonjero engaño, das a este afecto en tu ilusión hermoso. No le conviene el nombre de amistoso, pues funde cuerpo y alma, volvemos al uranismo, amor que funde lo místico, lo ideal con lo corpóreo, en nuestro daño. Vicio no, que radiante en puro anhelo, aunque por la materia se interese, sabe volar y remontarse al cielo. De la amistad se cubre con el velo. Recordará esto una canción de Mecano hiperconocida, ¿verdad? Mujer contra mujer, casi un, verbo, casi un verso calcado. De la amistad se cubre con el velo, mas deja ya el que el alma lo confiese, deja que diga, amor, su nombre es ese. Pues eh, poco hay que comentar del poema, ¿verdad? Es un, toda una reflexión sobre la dignidad de nominalizar el sentimiento, que basta ya de ocultar tras una careta de amistad, pues el amor es mucho más eh, propio para hablar la, de la relación entre los hombres. Pero incluso las sombras más populares de Jacinto Benavente, cuyo epistolario se conserva en el Archivo Histórico Nacional, y créanme, para todos aquellos que tienen anteojeras y que pretenden observar a Benavente como un dramaturgo. Eh, burgués o como, como un dramaturgo, algunos incluso eh, he leído cosas en periódicos como dramaturgo franquista, pues eh, les invito a que vayan a consultar el archivo de Jacinto Benavente, el archivo personal al Archivo Histórico Nacional. Algunas de esas cartas las publicaré en el libro que ha anunciado Ángel Martínez Roger. Eh, no se puede ser más explícito ni más libre en el año 20, en el año 30, en el año 35 incluso durante la Guerra Civil Española, eh, arriesgando la vida y mandando cartas a sus amantes que estaban luchando en el frente. Pero digo que incluso el, el Benavente más comercial, si queremos, es un Benavente muy sutil, que nunca abandonó su expresión o su deseo de defender el homoerotismo en escena. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué ha traído el profesor Peral los intereses creados aquí? Los intereses creados es una obra clarísimamente homoerótica, en la que se presenta la relación entre un hombre mayor, Crispín, el erastés griego, y un hombre joven, Leandro, eh, el Herómenos. Crispina habla abiertamente de la unión de contrarios que supone, en clave platónica, la unión de contrarios que supone el cuerpo y el alma, el cuerpo representado por el joven y el alma representada por el hombre mayor que lo ha educado. Otra cosa es que la obra, por propio deseo de triunfo, aclave, acabe en clave heterosexual. Pero es que Benavente era muy listo, continuamente se reía del público burgués que tenía delante. ¿Cómo queriendo decir? ¿Qué queréis esto? Pues aquí lo tenéis. El que sea inteligente sabrá leer entre líneas y el que no saldrá igual de tonto de la sala de teatro. ¿Por qué digo que sale igual de tonto? Porque la última intervención es de la mujer heterosexual que consigue el amor del joven, Silvia, que sale a la escena y dice: Bueno, todo esto que hemos contado es mentira, una farsilla de títeres que ustedes habrán querido creer y que habrán querido creer porque todos creen en el amor estereotipado. Esto nos lo dice Silvia en el último momento de la función. Otra cosa es que nosotros nos tapemos los oídos y no queramos oír, que es muy lícito también. ¿Y dónde está la clave humorótica de la obra? Incluso en la elección de los actores. El papel del joven, es decir, del amado de Crispin, es interpretado por propio deseo de Jacinto Benavente por una mujer. Benavente escogió al actor que quería que interpretara ese papel de joven y él mismo eligió a la señorita Domus, una joven actriz entonces, una meritoria que tenía una primera oportunidad y que tenía un rostro efébico, absolutamente eh, ambiguo, que propiciaba la propia interpretación del personaje que Benavente quería desde la escena. Pero incluso el Benavente, ya más burgués, estoy hablando del Benavente del año 1931, nada menos, escribe una obra muy poco conocida que se llama De muy buena familia. Insisto en que Benavente nunca abandonó el reflejo del homoreotismo en su teatro pero quizás esta sea la obra más emblemática, de muy buena familia, estrenada el 11 de marzo de 1931. Iba a ser estrenada en enero, pero hubo una especie de mm, campaña de movilización de la, de la parte más eh, conservadora de la sociedad madrileña, eh, que de alguna manera impidió que la obra se estrenara en tiempo y en forma, puesto que aparecieron en prensa determinadas noticias sobre la poca moralidad. De la, del caso expresado por Benavente en escena que se iba a estrenar de manera inmediata, hasta el punto de que Benavente sintió temor por abandonar ese estatus de premio Nobel del año 1992 y retrasó el estreno de la obra. La obra cuenta eh, la, la confrontación entre dos hermanos, Manolo y Enrique, el primero homosexual declarado, que frecuenta todos esos ambientes de los que les he hablado al principio de la conferencia y por eso me he detenido en ellos. Ambientes en los que en muchas ocasiones el deseo erótico es, está rayado con la promiscuidad, con la prostitución, incluso con, la, con el ejercicio de actividades poco decorosas. Ese hijo de familia burguesa se enfrenta con su hermano, Enrique, quien pretende salvarle de ese mundo lupanario. Eh, pero no le pretende salvar como un sacerdote del pecado en absoluto. El hermano se atreve a decir en un escenario madrileño del Teatro Muñoz Seca del año 31 lo que sigue. Insisto, un hermano heterosexual que pregona en la corbata del escenario lo que ustedes van a leer. A mí no me asusta nada, y lo que me parece mal en vosotros no es que seáis atrevidos en vuestra conducta, es que seáis cobardes para no llegar al, al fin lógico de ella y afirmarla en toda vuestra vida. De ahí procede toda la farsa social: religión sin creencias, políticas sin ideales, artes de engañifas y matrimonios que no son matrimonios y familias que no son familias. Bien parecer, bien parecer, eso es lo que importa. Lo que está haciendo Enrique es absolutamente un alegato de visibilidad, escrito por un premio Nobel que era el, el dramaturgo preferido de la burguesía. Pero luego volveré con Benavente. Lleguemos ahora a los novelistas galantes. Los novelistas galantes, eh, entre los cuales eh, galantes porque escribían un tipo de novela eh, que podríamos llamar sicalíptica o erótica, que tenía mucha predicación entre el público, que eh, vendían grandes eh, cantidades de ejemplares, entre los que se encuentran Álvaro Retana, al que se le llamaba el novelista más guapo del mundo, eh, se encontraba Antonio de Hoyos y Binén, al que me voy a detener, y se encontraba Hernández Catá, los tres, la triada... Eh, Fundamental de los novelistas ganantes. Permítanme que empiece por esta novela muy poco conocida del año 1917 que se llama El Martirio de San Sebastián. No sé si observan la portada, si se ve nítidamente la portada. La portada de, un, de una novelita, por, eh, una novelita de, ma, de mala calidad, de papel de mala calidad, que circulaba en grandes cantidades por el Madrid de la época y que presenta un San Sebastián absolutamente homoerotizado. No tengo que eh, incidir mucho en ello, en una de las esquinas de la, de la cubierta de la novela. ¿Lo ven, verdad? Bien. Eh, y ese San Sebastián está rodeado por un grupo de tairas. Voy a utilizar la palabra, la palabra que utiliza el propio Hoyos y Vinen, que era un poco redicho, es decir, prostitutas. Eh, ¿Por qué? Ahora voy a ello. Antonio de Hoyos y Vinen escribe esta novela en el año 1917. ¿Y quién próloga la novela? Nada más y nada menos que Jacinto Benavente, en cuyo prólogo dice. Que Ollo bien no es un escritor homosexual, es un escritor. Que en muchas ocasiones su obra ha pasado desapercibida porque eh, las malas lenguas le cosifican en la calidad de los amantes de su cama. Pero que por encima de las circunstancias personales, Ollo es un gran escritor de prosa y que en ese sentido ha de ser defendido. Que un futuro premio Nobel que acaba de. Como dicen los modernos, petarlo con la malquerida del año 1913, escriba este prólogo, es un ejercicio también de valentía, indudablemente. ¿Cómo o qué presenta, qué acción presenta el martirio de San Sebastián? Martirio de San Sebastián se desarrolla en un prostíbulo de mujeres eh, situado al lado de las Ramblas de Barcelona. Es el único lugar en el que encuentra cobijo el eh, protagonista de la novela un afeminado joven que, cansado de la, de la humillación social, encuentra, como digo, cobijo en, la, en el prostíbulo eh, de, eh, al lado de las Ramblas de Barcelona. Allí se convierte en el, en el deseo erótico de todas las eh, prostitutas que viven en el prostíbulo, un deseo nunca correspondido porque ya he dicho la condición sexual de este, de este protagonista, llamado Silverio, para más datos. Hay una protagonista, una prostituta llamada Cristiana, de nombre muy parlante, irónicamente parlante, que se enamora perdidamente de Silverio, pero que no encuentra reconocimiento en el amor. En ese ambiente, como digo, absolutamente solanesco grotesco, de hipertrofia de lo negro, de lo sucio, de, la, de lo eh, abyecto de nuestra sociedad, Silverio es un punto de luz que ubicado en la, en la guardilla del prostíbulo las observa caminar y las eh, humaniza. Ese humillado por la sociedad y protegido por las prostitutas, sin embargo, es un mártir. Porque la novela acaba con su asaeteamiento, pero no con saetas, sino con objetos un poquito más contundentes. Estoy hablando de un ambiente de lupanar. Por tanto, las saetas no existen, San Sebastián no existe, pero el personaje se convierte en un San Sebastián propio del marco que lo cobija. Vamos al texto y lo van a entender. El niño de Lolé, que es un banderillero de una cuadrilla torera que después de hacer una gran faena en la plaza de Barcelona, por supuesto, visitan un prostíbulo para quemar la testosterona del ruedo, ¿verdad? Pues el niño de Lolé, uno de los banderilleros que allí habían, se habían reunido, se precipitó hacia una cortina y arrancó los gruesos cordones de seda roja. Luego, entre todos, arrastraron al efebo hacia una de las columnas de mármol que sostenían los jarrones de las esquinas y le ataron fuertemente a ellas. Ya tienen aquí al San Sebastián, un San Sebastián no mítico, sino agarrado con dos cortinas en una columna del prostíbulo. ¿verdad? Ya lo tienen preparado para el martirio. En aquel momento, una botella, no una flecha como el mártir, una botella, disparada por el torero con certera mano, hirió a Silverio en la frente. De la herida, como de un santo graal milagroso, brotó la sangre, cayendo redentora sobre la etaira modibunda. Evidentemente es una recreación del mito clásico. Como pueden ustedes comprobar, tanto en la eh, obra de Benavente, de muy buena familia, como eh, en el eh, martirio de San Sebastián, nos hemos encontrado con dos homosexuales protagonistas mártires ambos. En el caso de Benavente, porque Manolo... Eh, contrariado por la voz pública que va a hacer de él un homosexual y por tanto de, de su familia burguesa una familia señalada, se quita del medio, se suicida. El martirio de San Sebastián nos cuentan cómo Silverio muere asaeteado por platos y botellas en un prostíbulo. Otro muerto de este viacrucis Crucis de los homosexuales a principios del siglo XX. Pero no son los únicos. Sigamos caminando. Tercera estación del viacrucis. Crucis. El ángel de Sodoma de Alonso Hernández Catá, una de las novelas más exitosas de la época, del año 1928, afortunadamente reeditada hace algunos años, pero faltas de una edición crítica importante en una editorial de importancia en este país. Novela que presenta el caso de José María, un hombre eh, que vive en una ciudad de provincias y cuya única dedicación es tras la muerte de sus padres, de sus progenitores, eh, proteger a través de su trabajo a sus hermanos, un hermano, eh, un hermano pequeño y dos hermanas intermedias. Este hombre, José María, siente la pulsión del homorotismo una, en una ocasión que va a un circo, un circo cochambroso, lleno de suciedad, en la que los trajes de los domadores, de los equilibristas, Huelen desde el público. Estamos nuevamente en un ambiente grotesco, no en un ambiente amable de la residencia de estudiantes. El domador de leones se aproxima al público y toca a José María en la mano para sacarle al escenario. Eso supone una primera pulsión sexual por parte de José María, que entiende desde aquel momento que su querencia no es hacia las mujeres, sino hacia los hombres. A partir de ese momento buscará desprenderse de todo lo femenino que haya en su vida. Incluso de su segundo nombre. Se llama José María. Y él mismo cambia su nombre, prohíbe a los demás que le llamen José María para borrar el segundo nombre femenino de su denominación. Nada de lo femenino suyo debe aflorar en ningún momento, porque vive en una sociedad de provincias que le perseguiría. Después de pasar toda la juventud y toda su primera vejez en esa ciudad de provincias que lo aniquila, decide finalmente, cuando sus hermanos están instalados, viajar a París. Y en París, en otro lugar mítico de la geografía gay, no de Madrid, sino de París, en el Bois de Boulogne, lugar tradicional de encuentro de los homosexuales eh, durante todo el siglo XX, en el Bois de Boulogne, eh, observa cómo alguien le mira por primera vez con deseo y le roza la mano le deja en su mano un papel en el que le invita a una cita al día siguiente. El espectador cree, el lector cree entonces que este personaje humillado por esa sociedad de provincias va a encontrar la libertad en la cita que, le, eh, que se le propone. La cita se realiza en una estación de metro del centro de París y allí acude eh, José María para encontrarse con su el que estaba llamado a ser su primer amante. cuando está esperando eh, en la estación de metro recibe la noticia por parte a través de un telegrama de que eh, la sociedad de provincias que le había visto salir que le había visto liberarse le reclama por la muerte de su hermano pequeño. y es entonces cuando siente la frustración más absoluta y la evidencia de que todo determinismo acabará cumpliéndose. De la misma manera que los personajes galdosianos morían en la misma clase social de la que nacían, él, humillado, homosexual de la sociedad de provincias, no tiene derecho a ser libre. Eh, la sociedad de la que ha salido le persigue en forma de telegrama, razón por la cual, lejos de buscar los ojos de ese amante furtivo, busca los ojos del túnel del metro. De las luces del túnel del metro que se acercan y él mismo sale al encuentro de esos ojos para autoinmolarse. Tercer mártir del Viacrucis, Crucis, ¿verdad? Pues continuemos. No sé si son mucho de estaciones de Viacrucis, Crucis, pero les quedan unas cuantas. Federico García Lorca, el gran, el gran Federico García Lorca, eh, niño de mis cuitas desde hace 20 años, ¿verdad? Pues Federico García Lorca. Tradicionalmente, en una imagen bastante superficial de, de su obra, eh, se ha eh, considerado como un dramaturgo de personajes femeninos. Todavía leemos en algunas eh, monografías que los grandes personajes teatrales de Lorca son femeninos. Y continuamente se enarbolan el personaje de eh, la novia, de Bodas de Sangre, de Yerma y, por supuesto, de Bernarda y de Adela en la casa de Bernarda Alba. Permítanme que niegue la mayor. Los grandes personajes del teatro de Federico García Lorca son masculinos. Nada de personajes femeninos. Los grandes personajes comerciales del teatro de Lorca, que también quiso tener éxito y también quiso tener dinero, cosa que es muy lícita, ¿verdad?, son femeninos. Pero Lorca distinguía entre los personajes que tenían que salir a escena porque el público los entendería, la novia, Yerma y Bernarda Alba, y aquellos personajes masculinos, alter egos suyos, que eran los protagonistas de obras que guardaban silencio en sus cajones, en sus maletas, y que Lorca sabía que eran personajes de un teatro por venir, pero no soportable por la sociedad española de los años 30. Esos personajes masculinos se inician desde el inicio de su obra. El Maleficio de la Mariposa, obra inicial de Federico García Lorca del año 1920, un sonoro fracaso. Se estrenó en el Teatro de Arte de Madrid, lo que hoy es la discoteca Yoyeslava. Fíjense que no evolucionamos, involucionamos. El Teatro de Arte, el Gran Teatro de Vanguardia, se convirtió en la Yoyeslava, en la, la sede de, del programa Aplauso de los años 80, y de ahí hemos pasado a una discoteca convertida coyunturalmente en chocolatería. ¿Qué será lo próximo? Pues El Maleficio de la Mariposa, 1920, se estrenó en el Teatro del Arte. Y allí. Eh, Estrenó un hombre que era absolutamente desconocido, un señor que tenía 21 años, que acababa de llegar a Madrid y que nadie conocía. Y eligió para ello una fábula de animales, una fábula de animales interpretada por un conjunto de cucarachas que viven en un nido y en cuyo nido cae una mariposa blanca, que representa el ideal del amor. Cae la mariposa blanca en el nido de mariposa, se quiebra un ala y tiene que pasar una cuarentena, qué bonita palabra para estos tiempos, ¿verdad? Pa pasar una cuarentena hasta que, el ala, hasta que el ala se recupera y luego poder volver a echar a, a volar. ¿Qué ocurre cuando la mariposa cae? Que el más amanerado de, los, de las cucarachitas, que entre otras cosas es un alter ego evidente del propio Federico juvenil, Curianito el nene, una cucaracha que vive apartada de las demás, que es poeta, que cuida su compostura, que tiñe sus antenas de cucaracha de amarillo con el polen de las flores, que cuida cómo lleva su caparazón de cucaracha, ¿verdad? Todos, todos los signos apuntan hacia el mismo lado. Curiosamente, Curianito el nene, el humillado del nido, el poeta, el apartado, el lector, el intelectual, ¿Cuánto nos suena esto al primer Federico, verdad? Se enamora de la mariposa blanca, rodeado toda su vida de cucarachas, eh, dispuestas a contraer matrimonio con él, y curiosamente se, se, eh, se enamora de un ser cuya unión física con él es imposible, porque media una imposibilidad biológica. Curianito el nene no se enamora de una mariposa mujer. Se enamora de un ser que representa el amor ideal, no convencional. Esto ya está en la primera obra de Federico García Lorca y seguirá avanzando con el paso del tiempo hasta que Lorca sea capaz de cantar al mundo quién era. Pero estamos hablando de un hombre que venía de la Vega de Granada de 21 años. Todavía no era capaz. Lo metaforizaba a través de insectos. El siguiente punto del escalafón es Perlimplín, otro mártir. Insisto, quinta estación del Vía Crucis, otro mártir, obra del año 1926, que Lorca pretendía estrenar con un conjunto de amigos en la Sala Rex, le sonará, ¿verdad? El Cine Rex de la Gran Vía. Pues allí en los bajos se encontraba la Sala Rex, una sala de, de arte y ensayo en la que cabían poco más de 80 personas, estaban en familia como nosotros a, en, eh, hoy, ¿verdad? Por distintas circunstancias, y eh, Lorca era perfectamente consciente de que esta obra no era para un gran gran auditorio, sabía lo que implicaba la obra y quiso que, la, que se estrenara en un lugar pequeño. Desgraciadamente, cuando iba a ser estrenada, en el año 1929, la policía irrumpió en la, en la sede de, del teatro y tachó la obra de pornográfica, cosa que es absolutamente falsa, y prohibió su estreno. La obra solo se estrenaría algunos años después, en, en plena República, como homenaje a Lorca, en el Teatro Español. Y es la obra menos representada de todo el repertorio lorquiano. Mis alumnos saben que yo digo continuamente que es la mejor obra escrita jamás por Federico García Lorca. Curiosamente, la que nunca se pone en escena. ¿Y por qué no se pone en escena? Porque presenta a un vejete, tradicionalmente una figura quijotesca, metido en su biblioteca, que no ha tenido nunca en sus más de 50 años, 50 años como los del Quijote, que en un no tiempo no son los 50 años de ahora. Son los 50 años del Quijote. Don Quijote era un anciano con 50 años en el siglo XVII. Eh, un hombre que vive en un no tiempo y que nunca ha tenido contacto alguno con ninguna mujer porque dice que para él fueron suficientes los libros. Primera sospecha. La mujer que le cuida... Eh, que cuida su vejez y que le hace las labores del hogar, Marcorfa le dice que tiene que casarse, porque ella se va a morir pronto y se va a quedar solo. Y un poco auspiciado por Marcorfa, decide tomar matrimonio o contraer matrimonio con una joven llamada Belisa, que representa la carnalidad más pura. Evidentemente, el amor no se consuma, porque es imposible que se consume. Perlin no siente ninguna atracción sexual por Belisa, no hay ninguna atracción correspondida. Y es un hombre que protagoniza su propio martirio. ¿Cuál? Un hombre que no ha tenido nunca deseo hacia mujer, que ha sublimado el deseo hacia los hombres y que vive eh, la tragedia de estar casado con una mujer a la que no puede corresponder eróticamente. Una vez en la vida, Perlinplin ansía sentir los ojos de la atracción, aunque solo sea una vez en la vida. Y para eso inventa un alter ego. Un don Juan, joven, disfrazado con una capa roja, que todas las noches baja de su casa, transita por debajo del balcón de Belisa y detrás de la capa roja se la insinúa sin que le vea el rostro. Belisa confiesa a Perlimplín que está enamorada de este hombre joven de la capa roja, sin saber que es el propio Perlimplín, que realmente está asumiendo una alteridad para enamorar a alguien por primera vez en la vida. Y es el propio Perlimplín quien se autoinmola, quien propicia el encuentro de Belisa con el hombre de la capa roja en un jardín prototípico de cerezos y cipreses. Ambos se encuentran, Belisa se abre las carnes para ofrecerse a ese don Juan absolutamente enamorada y desculpabilizada del engaño que iba a ejercer contra su esposo legítimo y en ese momento en el que ella se entrega carnalmente, Perlimplín abre la capa roja y descubre quién realmente es ante la incredulidad de Belisa que no entiende nada de aquel montaje y es entonces cuando Plín coge un puñal de diamantes y se lo clava y dice muere Perlim Plim, viejo patético sin honra bien quinto mártir de la, del via crucis pero evidentemente Federico García Lorca viaja a Nueva York y Nueva York cambia la vida Nueva York le cambia la vida, ¿por qué? Porque, eh, porque Federico García Lorca marcha a Nueva York por dos motivos. Por la incomprensión de sus dos amigos, el mayor Salvador Dalí que estuvo enamorado hasta las trancas de Federico, dijera lo que dijera. Y el homófobo Luis Buñuel ya lo hemos visto, quien cuando después de la lectura del Romancero gitano envían sendas cartas a Federico en las que le dicen que es un putrefacto que acaba de escribir un texto que no le honra. Esa es la primera decepción de Federico, la segunda la ruptura con Emilio Aladrén, su primer gran amor, un personaje tóxico, un escultor absolutamente tóxico que le trajo a maltraer y razón por la cual Federico decidió poner tierra de por medio y viajar a Nueva York. En Nueva York eh, también leemos continuamente en una especie de pacatería académica que estoy cansado de perpetuar y que yo desde luego no perpetúo. En esa pacatería académica que dice que eh, Lorca viajó eh, a Nueva York para encontrarse con el surrealismo eh, y para inspirar eh, la, los efluvios de la varía de Hudson. Lorca viajó a Nueva York porque estaba absolutamente descorazonado con lo que tenía aquí y viajó a Nueva York a encontrarse sexualmente. También qué hay de ilegítimo en eso. Y evidentemente disfrutó de Nueva York en plenitud de facultades. En Nueva York se estaba desarrollando en el Harlem la gay scene negra de principios de los años 30. Y eh, Federico García Lorca frecuentó los clubes de jazz, donde sabemos hoy en día que había apartados que permitían el encuentro de los homosexuales neoyorquinos. Y de esos encuentros disfrutó Lorca. Y de ese Lorca sale el Lorca liberado, que es capaz de escribir sus grandes obras de madurez. Esas que vemos en los escenarios de vez en cuando con mayor o peor suerte y que constituyen los grandes personajes, los grandes personajes revolucionarios del teatro de Lorca. Me refiero al público. El gran drama surrealista de Federico García Lorca firmado en 1930 empezó en Nueva York, siguió en Cuba, donde se supone que ya terminó la obra. ¿Qué expone el público? Por primera vez y de manera valiente, Federico García Lorca sale del armario, vamos a decirlo con esta expresión absolutamente anacrónica para el tiempo. ¿Por qué? Porque exhibe eh, dramáticamente delante de los espectadores burgueses que estarían dispuestos o no a llenar la sala, exhibe las dos maneras de enfrentarse al deseo de los hombres. La que protagoniza Enrique, el director de teatro homosexual que vivió una historia de amor con Gonzalo y que decide vivir dentro del armario. Y que decide seguir poniendo en el teatro obras antiguas en el mismo registro de siempre, poner una, el sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta, y seguir haciendo que Romeo se enamore de Julieta y que el amor entre el hombre y mujer triunfen. Esa es una opción, vivir dentro del teatro caduco. Y la opción que representa a Gonzalo, un hombre libre que acude al teatro para decir: tiramos las paredes del teatro, seamos libres pongamos encima del teatro el drama de la víscera, el drama de la verdad, cuenta la verdad encima del escenario, cuenta cómo los hombres aman a los hombres. Evidentemente, en esa lucha, en esa lucha entre dos ideas del arte, el arte que muestra y el arte que oculta, ya lo saben, estamos en un Via Crucis, ¿cuál es la suerte final para Gonzalo, aquel que se atreve a siquiera formular? que el teatro debe dar cabida al deseo entre los hombres. ¿Cuál es la suerte de Gonzalo? Morir sacrificado como un Cristo simbólico por haber osado plantear la posibilidad de que el deseo saliera a escena. Lo mismo que ocurre con el hombre protagonista de la segunda obra de Federico García Lorca, incardinada en el surrealismo, que también inició en su periplo americano y que terminó ya en España. Así que pasen cinco años. Así que pasen cinco años, habla exactamente de lo mismo, de un lorca maduro que se tiene que exhibir socialmente y que se metamorfosea en el personaje del joven. Un joven que continuamente, ante los estímulos de las mujeres, dice: Prefiero amarte dentro de cinco años. Seré un hombre más maduro, seré un hombre más solvente dentro de cinco años, posponiendo el miedo patológico que Federico sentía al encuentro carnal con la mujer. Es una especie de reflejo escénico del propio Federico. El joven posterga el encuentro con dos mujeres, la mecanógrafa y la novia, a las que, insisto, continuamente le eh, incita a encontrarse cinco años después. ¿Cuál es la suerte de este hombre que no accede a amar libremente? ¿Morir? De un disparo al final de la obra. Sexto mártir del Viacrucis. Crucis. Evidentemente, eh, Federico García Lorca, eh, de, si quieren, después en el turno de preguntas me detengo en la obra de Walt Whitman, que es más conocida, porque si no, eh, no voy a acabar en toda la tarde. Volveré en el turno de preguntas, si quieren, a, a, a Walt Whitman. Evidentemente, Federico García Lorca intentó amar de la manera más pura que pudo y intentó e intentó ejercer la literatura de la manera más honesta o más correspondiente con los deseos que expresaba en la intimidad. Pero incluso cuando el amor llamó a su puerta, ahí tienen una imagen de uno de los últimos amantes de Federico García Lorca, Rafael Rodríguez Rapún, secretario de la Barraca y amante de, de Federico al menos durante dos años, heterosexual reputadísimo en la sociedad madrileña, se le disputaban las chicas, eh, y, pero que cayó en las garras de Federico como todos los hombres y las mujeres que le conocían. Rafael Rodríguez Rapun mantuvo una, una, una relación intermitente con Federico, pero fue la relación más... Eh, gratificante desde el punto de vista erótico y vivencial para, para Federico. Incluso cuando Federico encontró, por tanto, el nirvana del amor y la exhibición pública más o menos de ese amor, incluso en ese momento sentía miedo, sentía un profundo pavor por exhibirse como era. Esa plenitud del amor está en los sonetos del amor oscuro. Sonetos que sabemos que, al menos en una parte, fueron dedicados por Federico a ese, su amante, Rafael Rodríguez Rapón. Simplemente no me resisto a leerles este grandísimo soneto. Soneto que dice lo siguiente: Fíjense en la repetición de tengo miedo, incluso en el momento del éxtasis sexual más profundo y de la gloria sexual más profunda, los versos se inician con tengo miedo. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío. No me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Uno de los poemas más bellos escritos en la lírica contemporánea sobre el que si quieren después me detendré. Insisto, incluso en el goce del amor. Pero no solo de Federico de Benavente vive el hombre, no solo. Eh, en este Via Crucis, que ya lleva seis estaciones, nos encontramos con una séptima muy desconocida y considérense ustedes privilegiados porque de esto no se sabe casi nada. Esta obra ha permanecido inédita desde su estreno en Buenos Aires en el año 1930 y tendrán la suerte de poder leerla en el libro que ha anunciado mi amigo Ángel Martínez Roger, editada en la parte final de esa monografía, por primera vez en la historia, gracias a los herederos de María de la Olejárraga y de Gregorio Martínez Sierra se ha podido, nos han otorgado el permiso para reproducir esta obra que, insisto, ha citado todo crítico académico que se ha acercado a la homosexualidad, pero que, desgraciadamente, hasta el 9 de septiembre del año 2021, en el que saldrá publicado el libro, eh, seguirá siendo inédita. Pero permítanme que les adelante algo. El 7, la séptima estación del Via Crucis. Un matrimonio, los Martínez Sierra, Gregorio Martínez Sierra, empresario teatral, y María de la Ole Járraga, la que verdaderamente escribía, seguramente sepan la historia. En el año 1930 escriben una obra cuyo manuscrito, cuyo escrito inicial, responde al título de Maleficio, pero que en el mecanoescrito que se llevó a Argentina para su estreno ya reza el nombre cambiado de Sortilegio. Un nombre mucho más aliviado, ¿verdad? En, en la, porque lo de maleficio se podía prestar a equívoco, y ahora me explicaré. Por primera vez, un teatro comercial de Buenos Aires se abre en 1930 a una escena en la que aparecen dos burgueses: un hombre de nombre Augusto, nombre Regio, y una mujer de nombre eh, Paulina, eh, hija de un terrateniente. Ella está perdidamente enamorada de él, y los Martínez Sierra realizan una especie de quiebro del modelo decimonónico. Me explicaré. El modelo decimonónico convertía a las mujeres en objeto y la mayor parte de los matrimonios de la novela del 19 son matrimonios de conveniencia de una mujer joven que por razones económicas se emparenta o contrae matrimonio con un hombre enriquecido y mayor. No hace falta que les ponga ejemplos, bastará uno, la regenta, mujer de 27 años en plenitud de facultades, que se casa con Víctor Quintanar, un hombre de más de 80, que pasa las noches en vez de en la cama de la regenta leyendo dramas de Calderón de la Barca. Los motivos del matrimonio entre la regenta y Víctor Quintanar, pues, parecen evidentes. Ese modelo decimonónico es pervertido por Bartina Sierra de la siguiente manera: el personaje arruinado no es la mujer, es el hombre, hijo de una mujer absolutamente defenestrada socialmente, que contrae matrimonio con la mujer para revertir la ruina en la que se encuentra la familia. Ya solo el modelo plantea una nueva concepción social. El hombre depende de la mujer, no la mujer del hombre. Pero con este modelo invertido, poco a poco el espectador va descubriendo que Augusto es un homosexual declarado que intenta impedir el matrimonio con Paulina porque sabe que no la hará feliz y con el que vamos conociendo distintos puntos de la geografía del París de los años 20, lugares en los que... Escénicamente, no digo novelísticamente, entiéndanme la diferencia, no es lo mismo. La novela lo soporta todo, porque el burgués lee la novela eh, la novela de Gautier o la novela de eh, Rachilde la lee en su casa, cómodamente instalado, no hay posibilidad de reacción. Si aquello turba su conciencia, cierra la novela, apaga la lámpara y se duerme. Pero en el teatro, que es un ámbito absolutamente burgués, hay un público que reacciona y al que hay que enfrentarse de manera directa. El, 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 la, la capacidad de relación es muy distinta. Y por primera vez encima de un escenario aparece un personaje que frecuenta sitios de ambiente homosexual en París y que eh, se relaciona abiertamente de un modo afectivo con esos homosexuales en, la no, en las noches que gana a su mujer. Bajo la excusa de que está planteando asuntos de negocio en la capital francesa. ¿Cuál es la única suerte para un personaje digno, digno de llamarse homosexual? ¿Cuál es la única solución para un personaje que sabe ha hecho infeliz a su mujer, que sabe que ha priorizado su futuro económico sobre la verdad de su corazón? Pues ya lo saben, estamos en un viacrucis, ¿verdad? Eh, el personaje, y perdón, en el spoiler, eh, contrariado ante la infelicidad que causa en su mujer, Paulina, decide poner fin a sus días y dejar libre el espíritu de esa mujer que durante un tiempo creyó ser feliz. Siguiente estación del Via Crucis y vamos acabando. El Gran. Podríamos hablar de mucha gente, de Juan Gil Albert, de Vicente Alexandre, de Eduardo Blanco Amor, pero tengo que acotar. Luis Cernuda. ¿Y por qué hablo de Via Crucis? Porque para Luis Cernuda, el más declaradamente homosexual de nuestros poetas, aquel que exhibía de una manera más libre su manera de estar en el mundo, su manera de vestir, su manera de amar, eh, el amor fue un calvario, un calvario en la dicotomía de la realidad y el deseo. Para él esa dicotomía era tremendamente cruel, puesto que el deseo siempre se mostraba real desde una dimensión trágica. Si queríamos conocer realmente al deseo, teníamos que introducirnos en los pasillos de la tragicidad, si no viviríamos absortos en una especie de ensoñación. La sexualidad de Cernuda experimenta una evolución a lo largo de toda su obra poética. Desde la poesía de juventud en la que vemos a un adolescente confinado en su propia habitación en un ejercicio de onanismo, y de, por tanto, de descubrimiento de la sexualidad a través de su propio cuerpo y siempre con una luz artificial en medio de la oscuridad, eh, síntomas de una atmósfera de represión que impide salir fuera de los muros, evoluciona, digo, desde esa perspectiva de las primeras poesías hasta los, hasta los poemarios surrealistas, en los que Cernuda alberga la posibilidad de mostrarse al mundo, incluso con el surrealismo como parapeto el deseo homosexual en Cernuda es siempre trágico, culpable. Vamos a ver algunos ejemplos. Tienen ustedes delante unos versos de Remordimiento en Traje de Noche, el poema que abre el primero de los poemarios surrealistas de Cernuda del año 29, titulado Un río, un amor. Fíjense que el poemario en el que Cernuda se abre por primera vez al mundo en cuanto a su deseo se llama Remordimiento en Traje de Noche lo que supone una especie de prospección de una figura que camina por la noche vestida de un traje gris, que es la manera de personalizar que tiene Cernuda la culpa y el remordimiento que le suponen a él vivir en plenitud el deseo hacia otros hombres iguales. De manera que Cernuda dice, no estrechéis esa mano, como advirtiendo a sus congéneres homosexuales de que si se atreven a cruzar el río del deseo, Vivirán la tragedia. ¿Me entienden? No estrechéis esa mano. La hiedra altivamente ascenderá cubriendo los troncos del invierno. Invisible en la calma, el hombre gris camina. No sentís a los muertos. Mas la tierra está sorda. Que muertos aquellos que viven moribundos en la expresión de su propio deseo, y cernuda como ellos, se siente muerto en el deseo, culpable en el deseo, y dice, da igual, no gritéis, la tierra está sorda, nadie os va a escuchar, nadie se va a compadecer de vosotros. Incluso en el poemario más importante de él, Placeres Prohibidos, un poemario del año 31 que él titula Los Placeres Prohibidos, se puede ser más explícito en el año 31, el primero de los poemas es una especie de poema genésico en el que Cernuda habla del deseo gay desde el punto de vista de su surgimiento. Y fíjense cómo lo describe. Dan ganas de apartarse, desde luego. «Diré cómo nacisteis, placeres prohibidos, como nace un deseo sobre torres de espanto, amenazadores barrotes y él descolorida, noche petrificada a fuerza de puños, ante todos, incluso el más rebelde» apto solamente para la vida sin muros. Fíjense, torres de espanto y él descolorida. ¿Encontró cernuda el amor alguna vez en su vida? Sí, alguna vez en su vida lo encontró. Lo encontró fundamentalmente de la mano de un escritor gallego que vino a Madrid y ejerció de chapero, perdonen la expresión, pero no sé decirlo de otra manera, que se llamaba Serafín Ferro. Eh, un escritor que tuvo relaciones con Blanco Amor, con el propio Lorca, y a quien presentó el propio Lorca en un famoso café de encuentro de homosexuales al lado de la Puerta del Sol, que se llamaba Los Italianos, ya no existe. En ese café eh, se produjo el encuentro entre, eh, entre eh, Serafín Ferro y eh, Federico García Lorca. Federico García Lorca llamó a Luis Cernuda y presentó a Cernuda a Serafín Ferro, con tan mala suerte que se produjo un enganche emocional y esa relación duró por lo menos un año. La relación fue una relación tóxica, fruto de la cual es este poemario, Donde habita el olvido. Han visto que Cernuda dedica todo un poemario a hablar de esa relación los placeres prohibidos, y dedica un poemario para olvidarla, donde habite el olvido. La única posibilidad para seguir siendo feliz es enterrar esa relación en el más absoluto olvido, bajo la más tenebrosa de las arenas, pero que no pase desapercibido una cosa. Cernuda fuerza una, contra, perdón, una cubierta de ese poemario como la que ven donde habita el olvido, 1932-1933, y ven una serpiente, ¿verdad? Bien, esa serpiente para cualquiera que tuviera amistad con Cernuda era, era el símbolo, la S de Serafín, con lo que era una especie de eh, llave maestra que les otorgaba la posibilidad de entender el poemario que tenían delante. Pero no me quiero ir sin abandonar el Via Crucis, y ya si termino. Eh, el Via Crucis tiene su punto en la última estación. Volvemos a renacer, llega la primavera, después Cristo pasa por la Semana Santa, pero después resucita y llega el verano y la noche de San Juan, ¿verdad? Eh, razón por la cual eh, no me voy a quedar con, con la expresión del deseo homosexual a principios del 20 como un absoluto camino de eh, padecimiento, de sufrimiento. Acabo por donde empiezo. Mi conferencia se llamaba La verdad ignorada y ahora entenderán de dónde procede el sintagma de este poema de Cernuda, quizás el más gozoso de toda su trayectoria, eh, provocado por esa relación tan turbulenta con Serafín Ferro, en la que expresa de una manera clara la importancia del amor en la vida de un hombre, en la vida de un hombre en el sentido de la especie, de un hombre o de una mujer, la importancia del amor que todo lo cura, y si el amor pudiera ser nombrado, todos los hombres serían inmensamente felices. De eso trata este poema gozoso con el que termino mi intervención. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba. Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera. Y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido. Muchas gracias. Sí, eh, gracias por los aplausos. Si alguno de ustedes quieren, eh, quiere eh, formular alguna pregunta, eh, pues adelante. Encantado de contestárselas. Sí. Eh, buenas tardes, muchísimas gracias por la conferencia. Eh, bueno, parece que toda la, la gran opresión social que tienen los homosexuales a principios del siglo y a mediados de, del siglo XX eh, es muy subjetiva aparte de la, la, la presión social. Pero a mí lo que más me llama la atención es por qué era, era considerado como un delito. ¿Por qué la consideró? Perdón. Como un delito en el derecho penal. La homosexualidad. No yo no la yo no, 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 no me he explicado bien en absoluto No 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 ya lo sé que no no no, no. pero en el en, estaban incluidos dentro de la ley de Vagos y maleantes. sí entonces pero ¿por qué? O sea, era tan o sea tan contundente ese, en realidad era un delito ser homosexual, lo cual me parece tan desmedido, tan desproporcionado, tan exagerado, que que en, en qué se fundamentaban para, para meterlos dentro de, de ese Bien, esto esto procede evidentemente de una de una eh, cosmovisión eh, judeocristiana en la que el erotismo se eh, percibe solo con un afán reproductivo en el momento en el que existe a pesar de su, de su vinculación clásica evidentemente de su, de su vinculación con la grecia antigua tan continuamente laureada y recordada por por los homosexuales, desde, Oscar Wilde, desde Shakespeare a Oscar Wilde hasta, hasta los personajes de los que ha hablado, evidentemente estamos en una civilización judeocristiana que prioriza el, el ejercicio del amor como, con afán reproductivo. Todo lo que niega ese afán reproductivo es necesario que se censure. Y la muestra más evidente de, ese, de, esa, de esa negación de lo reproductivo es la unión entre dos hombres que evidentemente no pueden dar vida en el ejercicio de su, de su, de su erotismo, de, su, de la unión entre ellos. De ahí la, la beligerancia de los juicios en contra de los, de los homosexuales. Pero además eso viene emparentado no solo... Eh, es, eh, eh, en muchas ocasiones también se dice que esa situación varió radicalmente durante la Segunda República, lo cual no es, absoluta, no es absolutamente cierto. Eh, muchos de nuestros dirigentes, eh, no, no ya hablo de los conservadores, sino de los, de los adscritos al bando de la izquierda, eran homófobos declarados. Es cierto que la, el ambiente cultural de la, de la República abrió la posibilidad de encuentro social en general para, para los homosexuales, pero tampoco era la tierra de jauja que algunas veces nos quieren hacer imaginar. ¿no? Eh, pero fundamentalmente eh, la censura procedía de, de, una, de una característica del mundo gay masculino, que es la exhibición de la... Del hedonismo, de la alegría, que tiene mucho que ver con el término gay, que como bien saben ustedes procede del inglés eh, en el sentido de feliz, ¿verdad? Esa desinhibición de, del deseo erótico que muchas ocasiones se expresaba a través del ejercicio de una novela, la novela frívola, en la que aparecían personajes, las escritas por Álvaro Retana, por ejemplo, en la que aparecían personajes que decían: Ay, vamos al circo price, me voy a juntar con doña Jacinta, y cualquier lector reproducía inmediatamente. Que doña Jacinta era Jacinto Benavente, o hablaban de, o hablaban en un ejercicio de metaficción del propio Álvaro Retana, eh, convertido en un personaje de la novela como eh, la, la, la Retana, ¿no? O decía un personaje a hija, qué maquillada has venido al price, eh, eh, siempre utilizas polvos de miurgia, etcétera, etcétera. Bien, esa, esa exhibición de la alegría, del pozo social alegre, también provocaba una reacción contrapuesta, que todavía hoy pagamos. Bien, todavía hoy se, se pregunta a mucha gente por qué es necesario, no me voy a meter en este conflicto porque no es mi guerra, pero por qué se, se sigue celebrando un Día del Orgullo Gay, por qué una exhibición corpórea como esa. Eh, quizás simplemente habría que, que plantearse por, por, un, eh, por una especie de equilibrio histórico por el padecimiento de tantas décadas. ¿Qué, manera, qué mejor manera? demostrar eh, la oposición a la humillación, incluso al asesinato eh, de, de, de gente que solo pretendía amar, que mostrarlo alegremente, en el ejercicio de una especie de, de carnaval eh, hedonista. Esa, esa alegría estaba ya en algunas de las muestras literarias del periodo que estamos tratando y eso producía un efecto rebote, no solo por la... Por la falta de capacidad genitora, sobre la que se volcaban evidentemente eh, los más conservadores, sino también por el ejercicio de la alegría y de la exhibición de la alegría. Añadíamos leña al fuego para hablarnos... No voy a establecer comparaciones con la, con la actualidad, pero basta. ¿no? ¿Perdón? Pues eh, sí, evidentemente también se da, se da, se da, pero pero esto es harina de otro costal y yo de la que sé de verdaderamente es de la española, pero sí, claro, no, por supuesto. Que podrías volver sobre el adagio y algún otro poema. Sí. Te invito y te pido. Que el tema. Bien. Eh, bueno, Federico García Lorca, este, este poema es archiconocido. Si, si tienen la. la el, ¿Me hacen el favor de bajar la luz para que lo puedan leer? Se lo agradecería. Bien. Mientras. Vale, perfecto. Muchas gracias. Eh, Federico García Lorca marcha a Nueva York con, el, con la pretensión de. de, de de curarse del mal de amor, de conocerse a sí mismo, lo hemos dicho, visitando ambientes de, de, de libertad absoluta, que, o, o si no absoluta, mucho mayor que la que existían en el Madrid de la época, eh, y, y con las ganas de, de, de encontrar una nueva faceta de él. Pero Nueva York se encuentra con una sociedad, esto es muy tópico decirlo, pero es así, es muy evidente en algunos de los poemas de poeta Nueva York, se encuentra con en una sociedad deshumanizada por completo hombres reloj que funcionan eh, con una sirena y al que se les desconecta después de que acaba la sirena, en un mundo hipertrofiado de dinero, a pesar de la crisis económica del 29, y con una falta de contacto social que él evidencia y que él paga en sus primeros contactos con Nueva York, razón por la cual nunca abandonó, salvo en el último momento de su estancia en Nueva York, eh, la residencia de estudiantes donde estuvo. En los últimos meses la abandona para vivir en otra parte, pero estuvo durante mucho tiempo viviendo en una residencia universitaria de la Columbia University. Habría que preguntarse por qué a Federico García Lorca, ya un escritor con una cierta, no una grandísima, porque eso le llegaría años después, pero una cierta relevancia vivir en una residencia de estudiantes. Al fin y al cabo, eh, una residencia universitaria, mejor dicho. Eh, pues la razón es muy evidente. Eh, Columbia University estaba en el Harlem. Y a unas poquitas calles estaba el ambiente gay del Harlem. Le era absolutamente cómodo. Estaba en el ajo, vamos a decirlo así, ¿verdad? En el ajo de, de, de la convulsión eh, social y cultural del momento a la que él más le interesaba, desde luego. Eh, pero la vivencia de ese deseo un tanto más libre provoca un efecto contrario, que algunos de la sala incluso habrán podido eh, vivir eh, personalmente. Y es, hay un, un, un primer periodo, insisto que no pretendo hacer de mi experiencia experiencia global, pero hay un primer periodo de liberación para cualquier persona homosexual en la que existe esa, ese deseo de comerte el mundo y de, y de conquistar el mundo. Ya no digo solo desde el punto de vista social o amistoso, sino desde el punto de vista académico también, eh, de escribir sobre, sobre escritores homosexuales. Eh, luego hay un periodo de, eh, digamos de, de, de equilibrio en el que las cosas eh, vuelven a su, a su, a su lugar. ¿no? Esto le, le pasa, no, te, te voy a contestar aunque no lo parezca, esto le pasa a Federico García Lorca. Hay un primer momento de convulsión, de, de, de querer comerse Nueva York, y hay un segundo momento de retirada. De retirada porque observa que esa manera de relacionarse con los homosexuales es una manera frívola. Es una manera vacua, es una manera mercantil, si quieren. A las afueras de Harlem estaban los mataderos de carne de Nueva York, donde se producían los encuentros entre los homosexuales, a veces dentro de las cabinas de carne. Imagínense el olor. Muchas de las metáforas de poeta Nueva York se pueden entender de acuerdo a esta, a esta putrefacción en el olor de un lugar de encuentro furtivo, ¿verdad? Ese sentido mercantilista del deseo, un deseo que no se continúa en el tiempo, que no, tiene, que no fertiliza en una relación, hace que Federico García Lorca se replegue sobre sí mismo y busque referentes de un deseo calmado, de un deseo feliz en la calma, de un deseo duradero, que tiene forma de amor. No sé si me siguen. Y el ejemplo natural lo encuentra en el gran poeta homosexual de la tradición norteamericana, que es Walt Whitman. El hombre pausado, el hombre rural de barba que supo cantar al amor entre hombres, desde una manera placentera, no turbulenta. De ahí eh, la oda a Walt Whitman, que dice lo que sigue. Por eso, dice Lorca eh, en primera persona, por eso yo no levanto mi voz, es decir, no critico, no humillo, no, 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 no la levanto, viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada. Es decir, contra el niño que empieza a sentir la pulsión por un igual, no, contra ese no levanto la voz, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, contra ese tampoco, merece todo mi respeto, ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio, contra todos estos no, no levanto mi voz merecen mi respeto. ¿Levanto mi voz contra quién? Contra los frívolos, contra aquellos que hacen de mi deseo, el que yo defiendo, algo parodiable. Contra vosotros siempre que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno. Contra vosotros siempre, fairies de Norteamérica. Y ahora pasa a revista a todas las maneras de denominar a lo que podríamos llamar un marica. Entiéndanme el término, porque es el más parecido al que podríamos utilizar. Ferries de Norteamérica, pájaros de La Habana, jotos de México, sarasas de Cádiz, apios de Sevilla, cancos de Madrid, floras de Alicante, adelaidas de Portugal. Es decir, una especie de búsqueda de un referente que clame un amor equilibrado, fértil, con semilla, y no la frivolidad más pura. Gracias a ustedes.